Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a Liz en Rose TV. Vengo a dejarle un videito que les tenía guardado por si no se me hacía posible hacerlo. Saben ustedes que RD está en amenaza de una tormenta que se podría convertir en huracán. Y quiero decirle a cada una de esas personitas que se encuentran en distintas provincias del país que Dios me lo cuide mucho, pero también cuídense ustedes. Si viven cerca de cañada, de ríos, de arroyos, que pueda significar un peligro para ustedes, arreglen todo en casita y busquen refugio en otra parte. También quiero decirle a esas personitas que entran nuevas al canal que no olviden suscribirse y darle like porque es gratis, además de dejar sus comentarios porque le estaré dejando el saludito al final del video. Así que sin más nada que decirle, vamos a lo que vinimos. Pero ¿cómo es posible que hay mujeres que cuando se van a la cama con su pareja a dormir, empiezan a joder, a decir, se debe esto, se debe aquello, paga aquello, que la renta? Pero mujer del diablo, tú eres loca, ¿eh? La cama para dormir, no para tener insomnio de problema, coño. Cuéntale esa vaina antes de ir a la cama o al otro día. La cama es para cingar y para dormir. Tú eres una asesina, tú eres una baja huevo. Que han escuchado la frase la carga del Aragán. El dominicano es reincidente en esto. Si no, mire este video. ¿Cómo creen ustedes que él va a poder llevar esa carga? Padre, pero de atrás se está cayendo. Observen esto, mi gente. Dos horas después. Voy. Dale, dale. Bolón, ayúdalo, sube el saco. Es verdad que se sube arriba del saco, compadre, él, y le suben a los dos arriba. Se sube arriba del saco. Bueno, yo no sé ustedes, pero esto me huele mal. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Diciendo la gente que tú tienes mucho cuarto porque te ven con oro y con vaina, es verdad lo que está rumorando. Hasta me quedé así, gago. Me quedé frisado. Palabra. ¿No le ha pasado que a veces uno hace preguntas que de soñarse la respuesta mejor no la hace? Mi amor, ¿y qué te dijo el médico con lo del niño? Que para la edad de él tiene su partecita muy chiquita. Sí, yo me he dado cuenta de eso, que tiene su partecita muy chiquita y... Pero no tenía un tratamiento o algo para eso. Ah, claro, él me dijo que le diera mucho pan tostado. Entonces yo aproveché, fui a la panadería y compré 5 fundas de pan. ¿5 fundas? ¿Y se necesita tanto pan para que le crezca su partecita? No, mi amor, es un pan de él y todos los demás son tuyos. Típico de un...
dominicano, cuando necesito un favor tuyo, te pregúntate cómo amaneció el perro. Uno se ríe, pero es verdad. Y al parecer, este hombre no está de acuerdo con los ladrones. Pero miren de qué forma justifica los robos. ¿Qué ha pasado en los últimos días aquí en esta comunidad? Mucho robo. Pero hay veces que hay que robar porque, mire, no se ría. La situación está muy fuerte. Y toda la vida es un trabajo. Oye, yo no lo apoyo los ladrones, porque no quiero saber ladrón. Pero hay veces que, mire, yo no robo porque soy de calidad. Lola, estamos en la 17. Nosotros vamos a hacerle un tipo bacano a la gente tuya. Acuérdate que a la gente tuya le gusta verte diciéndole la verdad a la gente, ¿sí o no? Real. Ellos, esos dos negritos que están ahí, los dos son feos. Pero para ti, enséñame cuál es el más feo de los dos. Bueno, chicos. Wow. Ay, la Oli. Escucha con atención cuál es la mentalidad de un dominicano que duerme desnudo, que duerme con el celular en silencio y lo más lindo, que se duerme en un vuelo. La gente me dice, ¿cómo tú vas a dormir desnudo y si se arma un fuego? Yo no soy bombero. Yo no soy bombero. Si se arma un fuego se va a quemar como quiera. Yo salgo, mira, por ahí con ese jilango corriendo. Porque en los tiempos de Adán y Eva esa gente andaban así al ventitate. ¿Cómo tú duermes con el teléfono en silencio? Y si le pasa algo a un familiar tuyo, yo no soy 911 ni soy paramédico. Si se pone malo, llévenlo al hospital, que cuando yo despierte el otro día, yo me doy cuenta y se murió. Se le llora, se le da su crítico, pero yo no me voy a morir tampoco. Ay, ¿cómo tú te duermes en un avión? Y si ese avión se cae, se desploma, lo mismo que voy a hacer despierto, voy a hacer dormido. Mira, si se desplomó y no hay chance para nadie, mira, lo mismo que voy a hacer despierto, lo voy a hacer dormido. Mira, fuáquete. No hay más de ahí. Además, la bulla de otro me va a despertar, así que coge los chilling, que esto es así. Este videito es sumamente especial. Me llamó la atención y se lo dejé aquí al final de este video. Mira cómo este hombre es capaz de levantar esta mujer al aire. Esto es RD. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Para mí es más que un gusto dejarle los saluditos al final de cada video. Y los saluditos en el día de hoy son para Carlos de Jesús Rosa, que nos da la sintonía desde Francia, así como Danilo Antonio desde Montecristi, para Pedro Vázquez, Joel Martes, Reinaldo de Luna, Omar Guerrero, José Amauris Volquez, Wellington Vicente, Carlos RDRD, Emil Francisco, de Reynoso FF, Carlos Klim, Natanael García, Rose Cruz, Moisés Falcón, Juan Adames, El León Paz, Ismael Cruz, Armando Bienvenido Ten, Alberto Herrera, Ismael Ramos, Gico y JF La Ciencia. A esas personitas que vieron el video y no alcancé a ponerlo en los saluditos, es un hecho para el próximo video. Recuerden que la primera parte le dije que lo hice bien tempranito por la situación que estamos viviendo en el país. Así que hasta un próximo video. Le mando un fuerte abrazo y muchos besos.